Hola amigos del canal, el siguiente video va de cómo limpio yo los vidrios de mi pecera. Ahorita tiene 2 semanas que no les doy limpieza a los vidrios, así los dejé. De hecho, también aprovechamos, estamos haciendo un cambio de decoración. Compré unas Vallisnerias espiralis, saqué todas las demás plantas que tenía, se quedó la Amazona. Las que ven allá al fondo son son Vallisnerias de la común. Aquí también hay unas cuantas Vallisnerias espirales y compramos 6 sumatranos y hay unos otros simples. Solo pudimos traernos 3, ya no había más, nos faltan por lo menos otros 2 porque son peces de cardumen. Se quedaron pues los mismos caracoles que por aquí teníamos. Los caracoles manzanos los tuve que sacar porque los sumatranos nada más andaban encima de ellos, entonces los pasé a la pecera donde tengo los goldfish. Y bueno, podemos apreciar que por ahí están las almejas, ahí siguen. No le di limpieza al vidrio, hoy me toca mantenimiento de la pecera, porque quería yo adquirir un limpiador magnético y se los quería yo enseñar. La verdad es que están demasiado caros, me sale lo mismo que si lo comprara yo por Mercado Libre y pagar el envío que comprarlo aquí en un acuario. Entonces, pues mejor me voy a esperar para ver qué otra cosa se me pega en Mercado Libre y pues que no me salga ya tan caro el envío. Bueno, como ven, hay unas marcas aquí que dejaron los caracoles manzano. También no cuidé el nivel del agua, entonces vamos a ver ahí si se aprecia. Se llena todo así como de cal, toda la pecera. Esto es importante, que no dejen que el nivel baje, si no queda así. De todas maneras, bueno, yo la voy a tallar. También hay punto verde por todos lados. No he estado utilizando el Twinstar para eliminar todo eso. Como están los otros inclus, bueno, pues ahí los dejo para que se alimenten ellos de manera natural, ¿no? Del alimento. Miren, ahí andan comiendo todo donde encuentran alga. Les quiero enseñar, miren, utilizo esta fibra. En el empaque dice que no raya los vidrios. Entonces, bueno, esta es la que estaba ocupando, me costó 10 pesos. Y acabo de comprar esta otra que te dice 0 rayas. Y aquí en las especificaciones te dice que bueno, se ocupa para lo que es la cristalería y no la raya, ¿no? Entonces, con estos, básicamente con este tipo de fibras yo he estado limpiando. Cuando empecé en todo esto de la acuariofilia no sabía, y pues yo agarraba cualquier fibra y pues sí me rayaba en la pecera. Miren, a ver si se alcanza a apreciar, hay algunos rayones por ahí. Entonces, no todas las fibras sirven, además que como tengo yo arena sílica, hay que tener cuidado. De hecho, la fibra la agarro así, que queden unos dedos abajo, porque de esta manera voy tallando, y cuando siento la arena, entonces ya hasta ahí dejo la fibra. No la bajo más porque se puede quedar atrapada parte de la arena aquí en la esponja, en la fibra, y entonces lo que va a hacer es que voy a rayar los vidrios. Entonces hay que tener cuidado. Si tu pecera es con... tienes grava de cacahuate, pues no vas a tener ningún problema, puedes llegar hasta la parte de abajo y estar limpiando. Pero si tienes arena, sí tienes que ser más cuidadoso al momento de limpiar. Si se llega a quedar atrapada la arena, como lo comenté hace un momento, en la fibra, pues en lo que tú bajas y subes la fibra vas a rayar todo el vidrio. Entonces sí hay que ser algo cuidadoso. Bueno, voy a empezar con el mantenimiento de la pecera. Ya que quede limpia la pecera, te la voy a volver a enseñar para que veas cómo este tipo de fibras sí funcionan bastante bien. Bueno, nos vemos en un rato más.
les quiero enseñar ya cómo quedó. Ya terminamos de limpiar, me tardé un buen rato limpiando. Les aconsejo que no dejen que se haga estas marcas arriba, pero como pueden ver ya quedó completamente limpia. Ya no hay tampoco los puntos del alga verde. Ya toda quedó limpiecita la pecera. Sí funcionan con las fibras, pero bueno, sí hay que estarle dando un buen rato para estarle tallando. Así que cada que vean que empieza a bajar su nivel de agua, pues vuelvan a rellenar, ¿no? Para estar evitando todo esto. Desafortunadamente me di cuenta de las fibras ya muy tarde. Miren los rayones que tienen ahí. Esas son las otras fibras que ocupaba. Pues yo iba y agarraba la primera fibra que encontrara. Ya hasta después me di cuenta que hay unas que son para vidrio. Quiero enseñarles algo, miren. Le está saliendo ahí burbujas a las vallisnerias. Y por acá hay otras, ¿no? Están haciendo fotosíntesis. Es lo bueno de estas plantas que son de bajos requerimientos. No necesitan mucho para que empiecen a estar así. Pueden ver. Entonces, bueno. Pues eso es todo, compañeros. Ya saben, para limpiar sus vidrios y que queden sus peceras presentables, pueden utilizar esas fibras que les enseñé. Quedan bastante bien y solamente hay que estar teniendo cuidado de estar rellenando la pecera cada que su nivel baje, para que no se les hagan esas marcas de cal tan feas que se ven y que vaya que sí cuesta un trabajo quitarlas. Bueno, compañeros del canal, eso es todo. Un saludo a todos.